Yo amo a mi ejército, un ejército lleno de ángeles que cuidan de mí, de ti, con amor, con amor. Estamos en enlace con el coronel del Ejército del Perú en situación militar de retiro, Luis Chipoco Segarra. Él es piloto de la aviación del Ejército y estuvo presente en las operaciones militares de la Cordillera del Cóndor. Coronel, bienvenido a su programa Yo Amo Mi Ejército. Gracias, Pepito, por la invitación. Muy contento de estar en tu programa y quisiera participar iniciando la conferencia como tú gustes y de acuerdo a lo que consideres pertinente. Bien, coronel, la semana pasada en el programa anterior tocamos el tema de 1978, cuando hubieron las escaramuzas con patrullas ecuatorianas en un enfrentamiento con patrullas peruanas. Lógicamente fue muy bien librada por estos dos valerosos oficiales, Capitán Basalo y el Teniente Alarcón Llerena. Luego también tocamos el tema de 1981, donde se da la operación del primer helicóptero que conquista y desaloja al enemigo, que es el del comandante Ángeles. ¿Qué pasó después, coronel, por favor? Bueno, justamente yo quería explicarte de que después de ese desalojo que se produce el 30, es un desalojo helitransportado, un asalto helitransportado combinado entre helicópteros del ejército y la Fuerza Aérea. Este trabajo se realiza con patrullas del ejército que junto con los helicópteros hacen el asalto, como ya te relató seguramente Danielito Ángeles el otro día. Luego tenemos que el día siguiente, 31, se produce el asalto a PBB-3. Ese asalto también es un asalto combinado entre fuerzas, la fuerza del ejército a través de los helicópteros del ejército y de la Fuerza Aérea. Esa operación concluye y el día siguiente se produce el asalto a PB-4, sí, a PB-4-9. También es un asalto combinado de ejército y fuerza aérea con helicópteros, en bombardeo y colocación de patrullas, sembrado de patrullas. Esta operación se realiza, como ya has podido ir entendiendo a través de las explicaciones, de forma exitosa. Y ahí prácticamente terminaría la primera fase que se da en la primera fase. Luego, en el mes de febrero, se presenta una acción de patrullaje que realiza un teniente del ejército, creo que es el teniente Wilson González, que llega a una parte alta y determina que existe un PB Mirador. Y ese PB Mirador era donde tenían el dominio de toda la zona del río Comayas. Ahí se presenta el desalojo de las tropas ecuatorianas que se retiran sin presentar mayor enfrentamiento. Luego de eso ya viene el descubrimiento de, en otro río, una penetración ecuatoriana. Y ahí ya llegan otros helicópteros del ejército. Llegan 6 helicópteros del ejército a relevar a las tripulaciones y a los helicópteros que participaron en la primera etapa. En esa oportunidad llegan los helicópteros a cargo de los oficiales, el mayor Polanco, el capitán Gran, capitán Luque, capitán Valareso, capitán Vergara, capitán Noriega. Piloto. Todos eran pilotos de los helicópteros y esas tripulaciones vienen conformadas. Ahí tengo la suerte de venir en el helicóptero de en ese entonces el capitán Noriega y formar parte de su tripulación como armamentista, ¿no? Y participar en el apoyo en ese momento en mi condición de armamentista y formo parte de esa tripulación donde se encontraba el mayor Noriega, capitán Noriega, el teniente Vilches, Genaro Vilches, se encontraba el técnico Waldo Borda, se encontraba el técnico Henry Rivera y el que habla como armamentista y haciendo parte de la tripulación. Nosotros nos desplazamos a la zona de Jiménez Banda, donde se prevé esa penetración ecuatoriana, con los 6 helicópteros, y allá llegan el día 18,
100 hombres procedentes de Quito en dos helicópteros de la FAP, esos helicópteros grandes que tú conoces como Mi-6, en ese entonces unos helicópteros bastante grandes. Estos helicópteros traen 50 hombres cada uno, y con su jefe de unidad, que era el comandante Solari. En esa oportunidad eran parte integral del PIS-47. Y bueno, el día siguiente, eso se produce el 18 de febrero. El 19 se produce el asalto a la zona denominada Jiménez Banda 2. En ese asalto se encuentra ya en Jiménez Banda, viene de Iquitos el general Salguana, que era el comandante general de la Quinta Región Militar en ese entonces, hoy Quinta División de Ejército. Y ahí se produce la captura de una bandera en ese puesto enemigo, se produce las bajas ecuatorianas, se producen enfrentamientos que duran prácticamente aproximadamente una hora. Luego de eso, ordenan que se replieguen 4 helicópteros a la zona de Comainas, porque se tenía que terminar el desalojo del PB-4 intermedio y PB-4 antiguo, que eran los que faltaban desalojar. Se había desalojado el PB-4 nuevo en la primera etapa. Entonces, se desplazan 4 helicópteros para esa zona. Eso es el día 19, después de la recuperación de Jiménez Banda 2. En esa operación, si mal no recuerdo, van 4 helicópteros de nosotros, de los 6 que estaban en esa noche en Jiménez Banda, van 4 helicópteros para allá. Esos 4 helicópteros se desplazan allá y actúan con las tropas que se encuentran allá. O sea, en la zona donde nosotros hemos actuado últimamente se quedan los del BIS-47. Y a la zona de Comainas ella tenía sus propias tropas, tenía sus propios oficiales, tenía su experiencia de combate, gente muy aguerrida que estaba en ese momento esperando ya terminar esta y una vez esta situación. Ahí se produce el día 20 los asaltos a aerotransportados, helitransportados a la zona de PB intermedio y de APB 4 nuevo, que era el que estaba en la parte PB 4 antiguo, perdón, el que estaba más al extremo, el que más estaba cerca de la frontera. En ese asalto tenemos la desdicha de que muere el copiloto, el helicóptero es impactado, cae y tenemos varios heridos. En segundo lugar, entra el teniente Ponce, fallece ahí. Ahí fallece el teniente Ponce, el copiloto del helicóptero del mayor Polanco. Nuestro héroe, correcto. El que se considera como un héroe nacional, ¿no? Se producen una serie de hechos ahí que de repente relatarlos es un poco largo, pero podría mencionar algunas cosas. Por ejemplo, entra el segundo helicóptero con el capitán Gran, pese a que el primer helicóptero ha caído, entra el segundo helicóptero. En ese ingreso salta el jefe de patrulla, que es el teniente Wilson González, y este arrastra a su gente y bueno, es herido él. A pesar de eso, captura el puesto. Se retira ese helicóptero e ingresa, vamos a decir, unos momentos a entrar en una situación en la que tienen que evaluar qué cosa es lo que se va a suceder. Una pregunta, coronel, una pregunta. El teniente González, hoy capitán Wilson González, coronel el día de hoy, ¿es impactado por una bala del enemigo que estaba al frente? Sí, sí, una bala del enemigo que le entra en la parte, a la altura de las caserinas, en el lado derecho, creo que sí, el lado derecho. Y él es herido, pues, y a pesar de eso logra capturar el puesto. Una vez que sucede estos hechos, empieza un avance de las fuerzas terrestres que estaban en PB intermedio a apoyar a la zona, porque se escuchaba pues el enfrentamiento, ¿no?, en la zona donde estamos hablando, en PB 4 antiguo. Entonces, bueno, estos hechos se van dando y se ordena el repliegue de 2 helicópteros que se encontraban en Jiménez Banda 2, que se constituyen también a la zona. Al constituirse ahí, nuevamente se hace una fuerza de 5 helicópteros y se ingresa al rescate y al apoyo de la gente que se encuentra a las 4:30 de la tarde, logrando recuperar el cuerpo del copiloto fallecido, el teniente Ponce, los cuerpos de los heridos, donde se encontraba el piloto del helicóptero de Ponce,
y la tropa herida, y bueno, que se encontraba en ese momento en mal estado. Y el teniente Wilson González, que es replegado también a la zona de Chávez Valdivia y luego posteriormente a Ciro Alegría. Entonces, en todos estos hechos en Comainas se presentan una serie de acciones que son con las que concluye esta operación. Concluye recuperando P-22, concluye recuperando PB3, recuperando, capturando Mirador, recuperando PB intermedio, PB4 intermedio, PB4 nuevo y PB4 antiguo. Esas son las. Y Jiménez Banda, que es el que se constituye en el enfrentamiento más grande. Estos son los hechos que se dan en el 81, ¿no? Como manifestaba, tuvimos la suerte de participar, porque es una suerte tener la oportunidad de desarrollar las acciones como para las que somos creados, para las que somos formados, para que nos hemos preparado. Eso fue lo que sucedió el año 81, de una manera sucinta, corta y lo más puntual posible, ¿no? Dado el tiempo que tenemos. Indudablemente, hechos de, como yo lo digo muy bien en el programa, hechos de valor, de coraje y de amor al Perú, porque ustedes dieron un ejemplo a todos los compatriotas en esos momentos, que orgullosos vieron cómo las tropas peruanas desalojaron al enemigo invasor, y eso dice mucho de ustedes. Mi coronel, a nombre del programa Yo Amo Mi Ejército, permítame agradecerle por ese gesto de haber aceptado esta entrevista, que nos cuenta y nos relata hechos históricos de valor y coraje. Su palabra final, coronel Luis Cipoco. Yo quisiera decirte también que te agradezco esta oportunidad, y he querido ser puntual para no dejar de decir cuántas acciones se dieron en ese conflicto. Se dieron bastantes acciones, participaron bastantes oficiales, tropa, licenciados que fueron llamados y participaron. Realmente es un orgullo con haber tenido una oportunidad de ejecutar acciones dentro de lo que es defensa de nuestra patria, ¿no? Y yo realmente invocaría a través de este programa a que se siga pensando de que la Fuerza Armada es el pueblo uniformado. En esta pandemia y en estos momentos tan difíciles, tenemos que ser uno solo. Un solo puño. El ejército, así es, un solo puño. El ejército unido a la historia con su pueblo saldrá adelante, como salió el 79, como salió el 33, el 41, el 78, el 81, el 95, y cuando sea necesario. Todos juntos somos el Perú. Muchas gracias, coronel. Muy amable. Coronel Cipoco, ¿qué reflexiones puede dar usted sobre la participación de su querida y gloriosa aviación del ejército en el panorama operacional del ejército peruano en los últimos 40 años? Quisiera comenzar en estas reflexiones hablando de lo que significó el conflicto de Cenepa, para luego seguir con lo que sería las reflexiones en sí. Hubieron 4 misiones de bombardeo para el ablandamiento de los objetivos, el 28 y el 29, y terminaron con el derribo del helicóptero del capitán García. Esto fue al inicio de las operaciones. Ahí aparecieron los elementos de artillería antiaérea del enemigo. Y yo me pregunto, ¿se bajó el ritmo del apoyo a las fuerzas terrestres? No. Se incrementó con más fuerza el gran espíritu de lucha positivo del personal de la aviación del ejército. Podemos decir, en segundo lugar, la oportuna llegada al requerimiento del jefe de operaciones de la tropa seleccionada permitió que su conducción alcance el cumplimiento de la misión. En este tiempo, cae por mal tiempo otro helicóptero de la aviación del ejército, el mayor Escudero, con toda su tripulación. Eso para nosotros se denomina espíritu de cuerpo y de sacrificio, porque él llega en apoyo. Él estaba haciendo el curso de comando de Estado Mayor.
Ahí tenemos la segunda conclusión. Luego tenemos los equipos de mantenimiento operaron donde se les solicitó, con un excelente desempeño en la zona de operaciones. Gran capacidad de sostener la operatividad en condiciones adversas. Una cuarta conclusión, nosotros sabemos que tenemos fuerzas especiales y tropas con experiencia de gran nivel operativo. Y pese a cualquier adversidad, entrarán en combate dispuestos a vencer, como lo ha dicho mi general que habla, y cumplir la misión. Y ellos saben que desde el 81 habrá tripulaciones dispuestas a todo con ellos para apoyar con lo necesario desde siempre y hasta el fin. Y cumplir la misión con ellos. Ahí existe una conectividad operativa total. Podemos decir, en una quinta conclusión, las tripulaciones que caen en el cumplimiento de su misión, con pérdida parcial o total, y hay muchas en diferentes frentes, en todos los frentes, en los dos conflictos, son el faro que alumbra el vuelo de sus aeronaves. Los que pasamos al retiro dejamos una herencia que la cobran los que se quedan. Y los que parten en edad operativa siempre estarán prestos a regresar cuando se les solicite. Hay una gran reserva. El espíritu de lucha, de cuerpo y de sacrificio está en la experiencia operativa con nuestro ejército. No se va con los que salimos, se queda impregnada en las tripulaciones, se transmite y se mejora con el tiempo y los equipos que van llegando. Y tenemos ahorita excelentes aeronaves, excelentes tripulaciones. Ese es el legado operativo que está en la fraternidad de la gloriosa aviación del Ejército del Perú. Siempre lista para vencer, como dice el lema del glorioso escuadrón de asalto y transporte 811. Nosotros tenemos símbolos de nuestra generación, se encuentran los nombres en los escuadrones de vuelo de la aviación del ejército. Cómo nos sentimos orgullosos y felices de ser parte de esa historia, como todos mis compañeros en actividad y en retiro. Yo quería terminar esta reflexión diciendo que la aviación del ejército tiene un lema que se pereniza con el tiempo y se transmite a la generación. Nuestro rumbo, las fronteras, y en las fronteras, invencibles. Gracias. Amigos, continuamos con el homenaje que hace nuestro programa a nuestros veteranos. Para todos es de conocimiento que la aviación del ejército no es ajena a este homenaje, pues también tiene sus veteranos, veteranos que han combatido tanto en el frente interno como en el frente externo. Y nosotros hemos buscado a un oficial referente, a un oficial coronel del grado de infantería, Luis Chipoco Segarra, quien ha combatido en los dos frentes, frente interno y frente externo. Y para nosotros es un honor en estos momentos darle la más cordial bienvenida a un veterano de la aviación del ejército. Mi coronel, bienvenido al programa. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Pepe. Muchas gracias por esta invitación, ya por tercera vez en tu programa, en tu prestigioso programa, en tu programa que ya va siendo época en nuestra vida. La verdad que es una verdadera satisfacción estar nuevamente contigo en este programa por el Día del Veterano. Muchas gracias. Bienvenido, mi coronel. Es un honor y privilegio tenerlo en esta oportunidad. Más aún que usted está en estos momentos como veterano representando a nuestros bravos pilotos de la aviación del ejército, cuyo lema es por la gloria del Perú. Así que quisiera hacerle la primera pregunta, mi coronel. ¿Qué es un veterano, mi coronel? ¿Qué es un veterano? La verdad que, como te conversaba antes de la entrevista, ayer me quedé pensando. Y la verdad que se me hizo difícil descansar, ¿no? Después de tener la tranquilidad de que yo puedo dormir bien. Ayer no pude hacerlo. No pude hacerlo porque me imaginé que en esta conversación me ibas a preguntar qué es un veterano. También pensé en todo lo que fueron esos años en la aviación.
Y te voy a decir lo que pensé de veterano. Veterano es un hombre, para mí, con muchos recuerdos. Veterano es un hombre que tiene experiencia. Y yo te resumiría, veterano es aquel que tiene recuerdos, tiene experiencias. Y en este caso, como estamos viendo el tema de los veteranos de guerra, veterano de guerra. Esa sería mi definición más sencilla de lo que para mí es un veterano. Y yo, permítame, mi coronel, agregarle un poquito más también a su concepto que nos acaba de vertir, que veterano es aquel que permitió que hoy vivamos todos en paz. Eso sería bueno agregarle a lo que usted me acaba de decir, porque con eso ya consolidamos una tremenda idea. Gracias a lo que usted hizo conjuntamente con todos los veteranos, hoy estamos en paz, mi coronel. Hoy podemos cantar nuestro himno nacional del Perú. Hoy podemos ir al fútbol tranquilos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y yo quisiera hacerle... Yo te quisiera decir algo, ¿no? De verdad, cuando tú hablas de hoy hacemos esto, yo te diría que hoy nosotros sentimos que eso realmente pensábamos, los veteranos, vuelve a estar en riesgo. Esa es la idea que tenemos hoy, los veteranos. Muy bien, muy bien. Y nosotros, bueno, en el programa que hacemos los análisis permanentes de todas las informaciones, ¿no?, podemos constatar que cuando en Estados Unidos celebra el Día del Veterano de Guerra un 11 de noviembre, es un día de fiesta. No solamente en Estados Unidos, en otros países, en Francia, en toda Europa. Pero acá, ¿qué está faltando, mi coronel, en el Perú, que todavía no nos identificamos con nuestros veteranos? Como que los miramos un poquito distantes. Yo te diría, ¿no? Nosotros, el veterano siente, ¿no?, de que se encuentra venido a menos, más que nada por la situación con la que se interpreta de parte de las autoridades lo que significa un veterano. Nosotros somos sencillos, nosotros somos humildes, nosotros no buscamos reconocimientos ni beneficios. Eso viene como consecuencia de lo que viene a ser tradición en todos los países del mundo. Ese se llama gratitud, eso se llama sentimiento patriótico y civilidad, o sea, hay civismo. Y eso hace que las juventudes se identifiquen con el deber ser de las cosas. Eso es lo que sucede en algunos países, países grandes, importantes, y algunos países pequeños también. Eso es lo que nosotros estamos sintiendo que falta, ¿no? No se incentiva, no se ven los valores, no se ve qué promueve realmente un veterano. No, se tiene de costado el tema del veterano. No se le ve como lo que realmente debería de ser. Ese es el problema que hay ahorita con los veteranos. Y yo creo que en este programa tan interesante que estás haciendo por el Día del Veterano, seguramente que otras personas te van a hablar de lo que es el maltrato, de lo que ha pasado administrativamente con el veterano. Nosotros, los veteranos, de repente pensamos un poco menos en eso, pero hay otras personas que piensan en eso, se sienten ofendidos, se sienten vulnerados, se sienten olvidados, y eso no debería ser. La fiesta del veterano en el Perú debe ser algo especial. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tenido en los últimos tiempos muchos espacios que han sido solucionados, que han sido llevados adelante con el empuje de los veteranos, y que en ese tiempo no eran veteranos, en ese tiempo estaban en el servicio por amor a su país y porque esa era su carrera, ¿no? Tanto así en las Fuerzas Armadas como en la Policía Nacional. Ok, mi coronel, reciba usted, a nombre del programa, quisiera por favor solicitarle que a través de usted le haga llegar el saludo fraterno, efusivo, a todos los pilotos, tanto de helicóptero, de avión, tripulaciones de nuestra gloriosa aviación del ejército,
por este día del veterano, mi general. Y mi coronel, perdón. Y además también, ¿sabe qué? Un minuto de silencio por aquellos que se fueron, aquellos que nos dejaron, porque ellos también son veteranos que dieron la vida por la patria. Por favor, quisiera pedirle eso y agradecerle a nombre del programa, mi general, mi coronel, su presencia en esta oportunidad. Yo te quisiera decir, dentro de esta entrevista, algo para mí muy importante que estamos tocando con el Día del Veterano, explicarte que nuestra gran unidad, la aviación del ejército, es una unidad joven dentro de la historia del ejército. Sin embargo, esa generación que es la nuestra, la de los veteranos de la aviación, es la que le ha puesto nombres a todas las unidades de la aviación del ejército. Sí, sí. Por eso anoche te decía que ayer pensaba en todos mis amigos, en mis compañeros, en el teniente Ponce, que fue el primero que se fue en operaciones, y luego vinieron muchos más: García Rojas, capitán García Rojas, el comandante Gustavo Escudero, Schneider, Javier da Cruz, mi compadre y mi gran amigo, tantos caídos en acciones de armas. Ellos son el escudo de los veteranos de la aviación del ejército, una gran unidad que trasciende en el tiempo en nuestra institución y que hoy tiene en sus nuevas generaciones una tradición por cumplir, ¿no? Eso es importante, pero eso se cultiva. Nosotros tenemos nuestra red de WhatsApp de veteranos y ahí estamos permanentemente juntos. Somos una familia, nos sentimos identificados en lo que somos. Sabemos qué cosa es lo que viene más adelante. Y no hay temor, no hay congojas, no hay reproches, como dice el credo del piloto. Solo un rumbo jalonando su camino. Esos son los veteranos en la aviación del ejército. Una gran unidad gloriosa, llena de tradición, llena de honor y de orgullo. Por eso el Día del Veterano en la aviación del ejército se siente con nuestros técnicos, con nuestros oficiales, nuestros pilotos y copilotos, se siente. Es una unidad de combate que conjuntamente con sus apoyos de aviones forman un núcleo muy importante del ejército. Y si bien es cierto, las fuerzas especiales son el corazón de nuestro ejército, la aviación del ejército es el que transporta al corazón. Nosotros somos sus brazos y su pulmón. Muy bien, muy bien. Buena reflexión, mi coronel. Y reitero el agradecimiento, mi coronel. Y un feliz día este 26, Día del Veterano, para todos. Un abrazo, mi muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias y siempre atento a tus requerimientos. No, gracias. Mucho a usted, cariño y afecto. Gracias, muy amable. Permiso. Amo a mi ejército, quien cuida de ti, de mí.